Amigos, vamos a tirar con esta chulada. Uy, ahí se ve bien. Otra vez. Ok, vamos a tirarle con este un rato. Ya van que 3-4 casteadas que no te siguen. Creo que hay que moverlos más para arriba otra vez. Las carreras se calmaron, ¿eh? Ahorita vamos a regresarnos. Vamos a ir a darle para afuera, sí. No, ¡ay! No estoy seguro si venía uno o no. Si no los encontramos afuera, no vamos a ir donde estamos hace rato ahí, en la punta. Ay, ahí vienen atrás de ti. Ahí vienen, ahí vienen. Ah, vienen a seguirse burlando de nosotros. ¡Ah! En el popercito mío. A lo mejor popper de cabeza más chica. Aunque bueno, el de hace rato estaba grande el que estaba usando yo. So happy. Ay, 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 ay. Qué peleonero estos cabrones. Ay. Ahí viene con el popercito K22, chequenla. Oh, le pegué. Lo noqué. Sí. Ya se hizo, amigos. Chequenlo más. Ahí se ve mejor en la sombra. Catch 22. Otra vez. Otro, güey. Ocupas un Popper Cash 22, sí, cabrón. Sí, ando con la marca equivocada, estos pinches rapalas no. Lo va a cambiar eso exactamente. Agarra esta tantito, voy a sacar el otro para que lo. Oh, no, aquí está, mira. Ahí en mi caja, allá abajo ando otro Popper rosa de los mismos que traigo yo. Ni modo, yo me voy a hacer un comercial, cabrón. A ver, ¿cuál es? Ese es. Bien, amigos, Jorge tiene buen rato tirando con esto. Se lo han seguido un chingo de veces. Les está llamando mucho la atención, pero por alguna razón, solo una vez te mordieron, ¿no? Y no se enganchó. Una sola vez. Pero docenas y docenas de jureles han sido este popper. Pero yo acabo de empezar a pescar con el Cash 22, ya me jalaron dos. Así que vamos a tirarle. Mira, ¡ah! Al menos hoy se la está pellizcando. Pero bueno, no voy a decir nada malo de estos poppers porque están muy chingones. Pero al menos hoy el mío lo está bateando.
Ese me soltó. Por andar de hocicón, que mi popper, que la madre, se me soltó el pescado. Vamos a acomodar la lancha otra vez. Ahí los traes, ahí los traes. ¡Ahí está! ¡Ah! Comercial, comercial. ¡Ah, huevo! Tercera, cuarta casteada y ya le jaló. La verdad es que el otro se lo estaban siguiendo, pero sí. A lo pendejo se soltó. No, viene para acá. Get tight, get tight, get tight, get tight. Ahí viene, viene, viene. Se soltó. Oh, se soltó, chingada. Se soltó. Se soltó. Juan, déjame ver tu drag, Jorge. No, está bien. No, mala suerte. Pero bueno, ahí tuvo el strike ya al menos. Ya tuvo el strike. No, no, de modo lo aventó. Haciendo la misma chamba que estaba. Mira. Ahí le tiraba el chingazo, ¿viste? Sí, ya. Jorge, son mamadas. Chingado. Le grabé 4 casteadas seguidas con el zoom y todo siguiendo el popper y nada. Paré la cámara y al modo le grabé. Chinga, lo agarraron. Bueno, ni hablar. Pero vamos a ver si este. Los otros dos nos han aventado los anzuelos. En buenas peleas, nada que estemos haciendo mal, simplemente pues a veces se suelta. Vamos a ver si este. Pero es ya el tercer strike que tienes en ese popper. Tercero en este popper. Uy, he usado con la slaca y al bajar. Sí. ¡Eso! Ahí va, ahí viene, ya lo vimos este, ya lo vimos, que se quede, que se quede. Acá. Oh, pero trae el popper, mira, el popper, cabrón. Le gustaría. Eso sí le gustó el popper. Chingón, cabrón. Ay,